hay veces que las personas hacen cosas que parecen malas o malas y no saben que lo son. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros ya en su programa Reflejos de mi Estado. ¿Cómo estás, Miriam? Muchísimas gracias, Priya, es un gusto estar aquí en Reflejos de mi Estado. Y pues como vemos que tenemos muchísimo talento aquí en Guanajuato, nuestro amigo Iván Zárate, director general y también productor de Ataraxia. Pues aquí está con nosotros para platicarnos un poquito de este enorme proyecto, bueno, lo que has trabajado. Pues platícanos, Iván, un poquito de Ataraxia. Muchas gracias por la invitación. Hola, bienvenido. Muy contento de estar aquí. Y gracias por el espacio también, porque muchas de las personas que realizan cualquier expresión cultural, pues lo que más ocupan pues es que se les promueva lo que hicieron. Pues bueno, Ataraxia es nuestro último cortometraje ya terminado, con el que participamos en el Lab Kino Room, que es un proyecto como de rally, estilo rally, que se hace en la ciudad de León. El año pasado también se hizo aquí en Guanajuato, en donde pues juntan a una comunidad de creadores, tanto los que van empezando como los que ya tienen pues el camino andado, y entonces hacen un trabajo de estilo rally para generar productos audiovisuales, cortometrajes. ¿Qué tiempo tienen ahí? Está padrísimo porque te traen así. Nosotros hicimos Ataraxia en 21 horas. 3 horas fue para seleccionar. Creo que es la parte más interesante porque pasan los directores, explican el proyecto que traen y ahí dices, necesito un actor de tales características, necesito un fotógrafo, un asistente de dirección. Y ahí van levantando la mano. No llevas tu equipo, ahí lo conformas. Ya tienes idea de algunos a los que quieres invitar, pero ahí se termina de armar el crew. Sí. Entonces, después de esa actividad te dan 8 horas de rodaje, y que para nuestro caso fueron 6, porque además la locación estaba muy lejos, estaba en Salamanca. Y después 12 horas para la postproducción. Entonces tuvimos que sacar un cortometraje en 21 horas. Que para cualquiera que los haga de manera profesional es bastante difícil. O sea, yo estoy muy orgulloso ahora de estarlo viendo, que nos está yendo bien a los festivales, que están las muestras de cine, que la gente lo ve y dice está muy padre, porque yo lo veo en pantalla y digo, en 21 horas hicimos no esto. No te la crees. Wow. Sí, entonces. ¿Y esas ojeras que tengo? En nuestro primer cortometraje lo hicimos en 6 meses, ¿no? Con toda la calma del mundo, seleccionamos, decidimos volver a hacer otro llamado de rodaje. Y en este, pues no, lo tienes que sacar en 21 horas, ¿no? Entonces, fue una experiencia padrísima. Yo quiero aprovechar para promover al Kino, que ya va a ser su siguiente edición. Otra vez vamos a participar. ¿En qué mes lo hacen? Ahorita ya está en proceso y este año va a ser del 7 al 14 de diciembre. Uh-huh. También pues ya, en León. Un mes. Sí. Entonces, pues es una aventura. La convocatoria ya está cerrada, ya escogieron los guiones. Ahora vamos a participar con otro que se llama Tribulación. Pero bueno, la experiencia en este fue extraordinaria. Y pues bueno, seguramente va a ser otra muy grata experiencia. Se van de gira, ¿verdad? Ahorita todavía está concursando. El primer cortometraje estuvo como año y medio, más o menos, su temporada, alargamos un poco. Este lleva menos tiempo, lleva un poquito más de medio año. Y le ha ido muy bien porque además no le metimos mucha lana a la distribución y está siendo muy aceptado. Sorpresivamente en festivales del género de cine de terror, que no es un cortometraje de terror. Ha sido muy aceptado ahí y pues nos está yendo muy bien. Apenas ayer nos notificaron que quedamos en una selección que se llama Twisted Tales Festival, que es en el Reino Unido, que es esa justamente que está ahí en pantalla, que nos llenó de mucha satisfacción, digo, como cualquier otro festival o como cualquier otra muestra, ¿no? Porque cuando uno hace cortometrajes, pues es para que los vean, entonces. Pero llegar a ese nivel ya es. Sí, claro, pero además es la primera vez que estamos en el Reino Unido.
Y también, pues la verdad es que está muy padre porque ya conseguimos la meta que nos habíamos puesto con este cortometraje, que era superar el número de selecciones oficiales que con el cortometraje anterior. Ya lleva 14 y llevamos muy poco tiempo, con poco dinero. Entonces, pues vemos que estamos muy satisfechos, ¿no? La selección oficial de entrada, pues ya es ganar, porque dependiendo del festival, pero de cientos o de miles que inscriben sus cortometrajes, solamente son elegidos muy poquitos. Entonces, prácticamente ser de la selección oficial ya es ganar, porque tu trabajo va a estar en el festival, va a estar expuesto en el festival. Entonces, en este festival, en el último con el que cumplimos nuestra meta, ya son 14 selecciones y solamente fueron 14 los cortometrajes seleccionados de todo el mundo. Entonces, sí nos llena mucha satisfacción. No, pues claro, cómo no. Sabemos que esto no es una casualidad. ¿Cuántos años de trabajo para poder llegar a estar diciendo que hoy estás en el Reino Unido? Bueno, en mi caso no mucho. O sea, pero con la compañía, el colectivo en el que estoy, que se llama Tren Géminis, que es el director es César Guevara, que es un muy buen amigo y además es un tipazo, es muy talentoso, es muy generoso, es divertido, en la parte técnica es impecable. Entonces, él ya tiene casi 15 años con su productora, mucha experiencia, ya se la sabe de todas, además de hacer normalmente, de meterle la mano en la postproducción, también es de la distribución, y él en general pues es mi gurú. O sea, todo lo que hago para un cortometraje siempre lo paso por él, para saber su punto de vista, y pues son muchos años, ¿no? En mi caso, el primer cortometraje lo empezamos a rodar en 2016, lo sacamos en 2017, y pues Ataraxia lo hicimos en diciembre del 2018. Uh-huh. Ya para publicarlo empezamos como en marzo, en abril. Uh-huh. pero sí es poco tiempo realmente. El tema es que te juntes con las personas apropiadas para desarrollar esta clase de proyectos. Yo creo que en estas cosas el trabajo colaborativo es muy valioso, es muy importante, y lo que suele pasar con algunos realizadores es que pues es tu corto, no es tu bebé, entonces no quieres que nadie lo toque, quieres que sea todo exactamente como tú decías, y yo creo que sí hay muchos casos exitosos en donde pues el director es el director, pero cada uno de los puestos es muy importante y debes de dejarlos trabajar, ¿no? Claro. De hasta hace que ellos sientan pertenencia, que lo sientan suyo, si saben que les diste la libertad creativa de aportarle, ¿no?, al proyecto. Entonces, yo no creo que sea un tan buen director, pero lo que sí sé hacer es escoger a las personas. Claro. ¿Permites que lo enriquezcan un poco más? Sí, normalmente termina siendo algo diferente a lo que yo tenía en mente, pero para bien. Uh-huh. O sea, sí termina siendo mejor cuando los dejo colaborar, aunque sí normalmente algo diferente. Por supuesto, en algunas cosas que yo tengo muy claras, se las digo, ¿no? Quiero que sea de tal forma, aspectos, pero dentro de sus competencias cada quien toma decisiones. Inclusive con el director de fotografía, tanto del primero como de este, ellos escogieron la cámara, ellos intervenían totalmente en el shoot list, en el storyboard, en la iluminación, en el color, porque ya se sienten parte del proyecto, y además, pues si los escoges teóricamente es porque son mejores que tú en esa área, ¿no? Tienen que ser muy profesionales, ¿no? ¿Cierto? Son muy profesionales. A mí hasta me sentí un poco extraño de que en el rodaje me dijeran, señor director, pues, si de compas, pues me dicen que... Oye, dígame, joder, licenciado. Sí, pero ya en rodaje muy profesionales. Juan Carlos Rivera, que fue mi asistente de dirección, me sacaba un poco de onda que me dijera, señor director, ¿listo? No sabía si reírte o darle órdenes. Sí, pero muy profesionales todos, muy talentosos, muy generosos. Normalmente los cortometrajes son un trabajo colaborativo gratis. Normalmente no cobra nadie porque es un trabajo precisamente así, colaborativo. Y casi todos los que trabajan ahí o que trabajan en un cortometraje sí se dedican a lo que hacen en el cortometraje. Por ejemplo, los fotógrafos normalmente sí trabajan en televisoras o tienen su empresa que hace spots o cualquier otra cosa de la que viven, pero los cortometrajes prácticamente sí se hacen por amor al arte. Pues creo que eso es gracias a un buen productor que eres tú, Iván Zárate, el que ha guiado todo este trabajo, y pues ve hasta dónde has llegado, ¿no? ¿Qué piensas tú que los cortometrajes son, aparte del cine, es arte? Hay un debate grandísimo sobre lo que es arte y es expresión artística. Yo no me considero artista,
Sin embargo, sí considero artistas a muchos de mis colaboradores que sí se dedican a eso, que hacen performance, o que hacen arte gráfico, o que hacen la música, por ejemplo. Yo creo que cualquier manifestación de expresión es válido, pero también creo, y sí hemos tenido debates sobre ese tema, la función del cineasta específicamente en la cultura. Y yo creo que sí conlleva una responsabilidad estar en esto, que sí debes de transmitir un mensaje, ¿no? Porque a veces si haces cine de arte y nadie le entiende, no estás transmitiendo ningún mensaje realmente, ni dejas que el espectador perciba. Yo creo que sí debes de tener, sí debes de dirigir un mensaje y de intentar comunicar algo, y que la responsabilidad de los productores de cine o de cualquier otra persona que se dedique a la expresión artística, pues sí debe de tener un propósito social. Yo honestamente creo que si cada quien en cualquier actividad que hagamos, vendiendo comida, trabajando en gobierno, teniendo tu empresa o haciendo cine, si tienes un propósito social, yo creo que enriquece mucho, ¿no? Te da en qué creer. Entonces, yo creo que esa es la función específicamente de los artistas y de los cineastas. No todos. ¿Cuál es la función de este último corto que ustedes están promoviendo de Ataraxa? ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren mandar? Mira, lo que nosotros quisimos contar y en lo que está basada esa historia, sin spoilear, para que lo vean después aquí, vale, acabamos de ser seleccionados en el Festival de Cine de León, que me gustaría mucho que pudieran acompañarnos. Gracias. Es hablar de las relaciones personales. Yo creo que cuando tienes una relación especial, conlleva secretos. Claro. Y no todos esos secretos son buenos, ¿no? Pueden ser buenos o malos. El tema es que si tú tienes esa relación especial y te cuentan un secreto, lo guardas y lo mantienes con esa persona en especial sobre cualquier problema que haya, ¿no? Es un secreto que nada más tienes tú que hace esa relación especial. Y si necesitas apoyarlo para que salga adelante, o para que esté tranquilo, o para que tome decisiones, está bien. Pero yo creo que una de las cosas fundamentales, de los ingredientes fundamentales de las relaciones especiales, son los secretos. Y de esto trata la historia de Nicolás y Valeria, que es padre e hija, sobre la relación que puede tener una familia con secretos, pues, perturbadores. Creo que a muchos les va a pegar. Sí, vamos a entender bien el exacto. Sí, puede ser. Pues algo que quieras, o algún mensaje, que nos hagas la invitación, haznos la invitación para ver este cortometraje. Bueno, pues ojalá puedan verlo los que puedan asistir en el Festival de Cine de León. Próximamente en la página de Tren Géminis podrán ellos ver el cortometraje ya cuando esté liberado, porque como les comentaba ahorita fuera del aire, en competencia tiene que ser inédito, y lo compartiremos para que lo puedan ver. Estuvimos también aquí en Aurora, estuvimos en varios festivales regionales, también en el Iguana Shorts estuvimos seleccionados, y si no lo han podido ver, pues luego los invitaremos en las plataformas para que lo puedan ver. Y pues agradecerle a todos los que formaron parte del crew. Normalmente se me olvida porque fueron 21 personas trabajando, pero les mando un saludo a todos y un agradecimiento especial. En las redes de Tren Géminis pueden seguir un poco más del cortometraje. Y acuérdense que es su productor, señor productor. Señor director. Señor director. Y pues también invitarlos al Kino, que es una experiencia padrísima. Bueno, este año ya no podrán participar, pero el próximo sí, que lo sigan también en redes sociales. Es una experiencia increíble para los que les llama la atención el cine. Y además te obligan a sacar un proyecto porque lo tienes que hacer, ¿no? En una semana. Entonces, lo que pasa mucho con muchos realizadores es que tienen muchos proyectos y los dejan guardados en el cajón y se te van pasando. Y el Kino lo que te ayuda, pues, es a que lo realices, ¿no? Entonces, si pueden también seguir a Lab Kino Room, para que puedan vivir esta experiencia, estaría genial. Y ojalá y pues lo transmitan en alguna plaza pública o algo, para que pues también la gente de Guanajuato tenga la oportunidad, no nada más en festivales, sino también pues en otra ocasión, ¿no? Sí, por supuesto, cualquier muestra, invitación a que se proyecte, nosotros con gusto. Vamos a enlazarte con la Universidad de Guanajuato, con se me olvida el apellido, ahorita. Ahorita te lo checo. Sí, estamos muy cercanos a Montserrat Alejandri, que ella siempre ha platicado con nosotros sobre Cine Colmena se llama. De Cine Colmena no tengo conocimiento. Ahí tenemos. Con Montserrat Alejandri sí trabajamos muy seguido. Okay. Y ella, de hecho, es la que coordina Iguana Shorts. Y ahí estuvimos también en la muestra.
Bueno, y cualquier otra que nos invite. Y hay que invitarlos también. Sí, que nos inviten después ellos a nosotros. Así es. Bueno, pues un gusto, Iván. Muchísimas gracias. El mejor de los éxitos. Muchas gracias, en Iván. En ese corto. Y que sigan más festivales. Espero que sí. Pues vámonos con más información y más invitados. ¿Te parece, Arturito? Vamos a un corte comercial y regresamos. No se vayan de Reflejos de mi Estado. Continuamos. Hay veces que las personas hacen cosas que parecen malas o malas y no saben que lo son. ¿Qué va a pasar con mi mamá? Todavía no lo sé.